La División de Medio Ambiente de la Policía rescató a tres pericones garganta roja. Según el medio ambiente, el tráfico ilegal es una práctica que pone en riesgo la biodiversidad de la fauna. Los pericones se encuentran en la clínica veterinaria bajo los respectivos cuidados, esperando a que su plumaje mude y posteriormente pasarán a la etapa de preliberación. Las autoridades piden a la población que no compren ni comercialicen la fauna silvestre, agregando que la prevención del tráfico ilegal es esencial para proteger a dichas especies y mantener el equilibrio en el ecosistema. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velázquez.